La realización de un sueño de todos los estudiantes con hijos de la Universidad de los Lagos comienza a hacerse de realidad con la construcción del anhelado jardín infantil y sala cuna en terrenos donados por esta casa de estudios. De esta manera, la demanda que surge de los propios estudiantes en el año 2013 tiene eco en los directivos de la universidad y posteriormente en la Junji. La, la emociones es grande, uno cree siempre que viene a la universidad solamente a estudiar y, y sería yo vine a hacer más cosas y no solamente yo sino mis compañeras que estuvieron detrás de este proceso creamos algo que va a durar para el tiempo que siempre supimos que no era para nosotras sino para las generaciones que venían que no pasaran por lo mismo que pasamos nosotras el poder tener a nuestros hijos lejos y no cerca así que claro la emoción es es totalmente grande, me siento feliz, contenta de que las cosas se fueron dando, de que como había mencionado en otras oportunidades siempre pensamos que esto iba a dar para largo, pero con toda la energía, fuerza y yo creo que al ser un proyecto que es tan bonito y tan importante, las cosas se fueron dando solas. En el año 2014, un catastro realizado por los propios estudiantes entregó datos concretos de 200 padres con 240 hijos, cifra que varía cada año. Eh, gran orgullo eh, estar en este momento acá, en el día de hoy, en que se entrega el terreno desde la Universidad de los Lagos para que este gran anhelado proyecto de edificación de salacuna y jardín infantil para nuestros los hijos de nuestros estudiantes se ha construido. La verdad es que este es un emplazamiento hermoso, es un emplazamiento que permite comunicarnos y conectarnos aún más con la comunidad osornina. Los eh, detalles técnicos los entrega el representante de la constructora que se adjudicó la obra. El plazo de la construcción son de, desde el momento de la entrega de terreno, como decía eh, Fernando, eh, son 270 días corridos. Y nueve meses prácticamente. Y en y, y la superficie de, 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 digamos, de construcción son 1.100 metros cuadrados. El jardín Salacuna albergará a niños y niñas hasta los cuatro años y permitirá que los jóvenes estudien con la tranquilidad que el apego con los hijos esté siempre presente.